Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Buenas tardes, hoy sí me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel.
Bien, es la una en punto. Vamos a iniciar en este momento. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestra segunda semana, que corresponde en este caso a la clase número 5 de lo que es Microsoft Excel Básico 1. Es para mí nuevamente tenerlos este día. Es un gusto volverlos a tener acá. Sean bienvenidos. Espero que sea una semana muy provechosa. Esta semana vamos a empezar a interactuar ya con la parte de lo que serían en este caso operaciones y vamos a hablar ahora de un tema que es muy importante en Excel, que quede claro las acciones. Si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada estuvimos realizando acciones bastante básicas que corresponde al manejo de cómo yo tengo que crear una cuadrícula o cómo realizar en este caso acciones básicas que me ayudan a poder realizar de la mejor manera cuando estoy trabajando en Excel. Teniendo en cuenta que estamos ya en lo que sería nuestra sesión número 5 y que poco a poco vamos avanzando tanto en las clases que tenemos acá como en lo que es el aula virtual, es por eso que igualmente quiero invitarlos a cada uno. Es por eso que quiero invitar a cada uno de ustedes a que pueda realizar las actividades que se encuentran en el aula virtual. Si ustedes se pudieron dar cuenta ahora en el chat grupal, por parte en este caso de Inglés Corporativo, enviaron un mensaje diciéndoles que es de carácter obligatorio que cada semana usted finalice las actividades que se encuentran ahí. Para esta semana tenemos una evaluación intermedia que ustedes tienen que realizar. Es por eso que es importante que usted ingrese a las clases como también realice los ejercicios que se encuentran ahí. Como les comentaba, voy a presentar como siempre lo que es mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. En este caso, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios para que quede claro este tema que traigo este día. Y por último, como siempre, nuestra conclusión inicial. Cualquier consulta que ustedes tengan al final, con gusto me la pueden hacer. Como siempre, pues yo voy a tratar de contestarles de la mejor manera. Ese día, miren, como objetivo general de sesión, vamos a capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas absolutas y mixtas. Saben ustedes que este es uno de los temas principales cuando ya entramos a lo que es la realización de operaciones en lo que es una celda en Excel para poder manejar de la mejor manera la acción de lo que corresponde a lo que son referencias. Es por eso que yo necesito que este día cualquier consulta que usted tenga, hágamela. No dude, por más pequeña que sea, porque yo necesito que esta clase quede 100%, quede en este caso, pues que ustedes puedan realizar las acciones. O sea, ese 100% para ustedes significa que usted puede realizar cualquier ejercicio trabajando con este tipo de referencias. Ahora quiero despertar en cada uno de ustedes la lógica de Excel. Nosotros de repente, si ustedes se han dado cuenta, en nuestra vida cotidiana siempre buscamos la lógica de una acción para poder reconocerlo o para nosotros es más fácil. Entonces ahora igualmente quiero que ustedes reconozcan la lógica de Excel para que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces voy a iniciar con la primera referencia. En este caso nosotros tenemos fórmulas con referencias absolutas. En este caso diferencias entre la referencia relativa, absoluta, y vamos a iniciar con lo que es la referencia relativa. Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. Usted ya sabe que cuando nosotros colocamos en este caso A1, estamos hablando de columna y fila. Y ya sabe usted que una fila corresponde a la intersección entre la columna y la fila. Dice que
se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente, de forma predeterminada. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. Es por eso que acá, miren, les he colocado un cuadro donde yo puedo colocar en este caso igual a 1 o en este caso igual a 2 y automáticamente cualquier referencia que lleve a ser relativa, automáticamente me va a ir realizando lo que sería el cambio. Eso es cuando yo estoy hablando de una referencia relativa. Es por eso que la semana pasada siempre les hacía referencia a la acción de lo que corresponde a la columna y lo que corresponde a la fila. ¿Se recuerdan que les hice ver también que lo importante de Excel o cuando estamos trabajando en nuestra área de trabajo es en la celda donde me encuentro? No la información que se encuentra dentro, porque la información que se encuentra dentro, ahora que vamos a trabajar fórmulas, en cualquier momento puede cambiar. Pero, ¿qué es lo que no va a cambiar? La celda que yo he utilizado donde tengo la información. Entonces, voy a realizar ahorita, para irlo haciendo paso a paso y que vaya quedando claro, voy a realizar ahorita la acción de referencia relativa. Permítanme que tenga un comentario. Ah, buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. ¿Me dicen, por favor, si observan mi libro de Excel en este momento en pantalla? Sí, se observa. Sí. Muy amable, gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren. Importante en este momento. Mi barra de fórmula es la que me va a ayudar ahorita a que usted comprenda mejor la acción. ¿Por qué? Porque cuando yo realice la operación en ese momento, en la celda voy a obtener el resultado, pero mi barra de fórmula me va a estar indicando qué acción o qué celdas yo en ese momento estoy utilizando. Entonces decía que mi referencia relativa es aquella que automáticamente va a cambiar de posición de celda cuando yo desplace hacia abajo. Vean, por favor, para poder realizar una operación, lo primero que tengo que hacer es igualar. Usted lo puede hacer con la tecla Shift y la tecla 0 que se encuentra en el grupo alfanumérico. Usted en este caso igualamos. ¿Y por qué vamos a realizar un total? ¿Por qué un total? Porque yo tengo en el ejemplo cantidad y tengo precio. Entonces, yo quiero saber cuánto es el total de las 5 unidades que tengo acá con el precio de 800. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si usted realiza esta acción, mire, usted me va a decir, está correcto, porque 5 multiplicado por los 800 son 4,000. Pero, ¿qué sucede si yo en este momento desplazo hacia abajo esta información? Cruz negrita, desplazo hacia abajo, todo me parece lo mismo. Y yo necesito realizar una vez la acción y que automáticamente cuando yo desplace para abajo, me dé resultados de cada una de las celdas que tengo acá. Entonces, yo tengo que trabajar referencia relativa. ¿Y qué me dice que es una referencia relativa? Es el valor que se encuentra dentro de la celda A6 multiplicado por el operador aritmético por y en este caso la siguiente celda que hace referencia, que sería en este caso B6. Ahora tengo igual A6 multiplicado por B6. Doy Enter. Voy a volver a subir para que vean que en mi celda tengo el resultado, pero en mi barra de fórmula tengo la operación que he utilizado.
Ahora voy a desplazar hacia abajo. Y ahora sí, vean que tengo el resultado de cada una de ellas. ¿Cómo puedo comprobar? Visualízame nuevamente acá mi barra de fórmulas y vea. Tengo a 6 por B6. Ahora tengo a 7 por B7. A 8 por B8. A 9 por B9. Y así sucesivamente cada una de ellas. Decía la teoría que una referencia relativa es aquella que hace referencia a la celda cuando yo voy hacia abajo. Excel tiene una acción. Yo puedo trabajar hacia abajo o puedo trabajar hacia la derecha. Y automáticamente yo voy a obtener el resultado cuando estoy trabajando referencias relativas. Entonces, nuevamente, veo mi barra de fórmula, veo que estoy utilizando A6 y B6. ¿Por qué esta acción es importante que usted reconozca para poderla trabajar? Porque ya observó que agarrando los valores que tengo adentro, no me da el resultado hacia abajo, me da la primera. Y entonces usted tendría que trabajar a pie cada uno de ellos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos 100 operaciones que realizar? No lo voy a ir haciendo uno por uno porque si no me voy a tardar media hora en realizarlos. En cambio acá, vea que en menos de un minuto he realizado en este caso una acción. Entonces acá lo único que hago es mantener cruz negrita, desplazo hacia abajo y automáticamente tengo acá el resultado. ¿Queda claro esta acción que acabo de realizar o tienen alguna consulta hasta el momento? Queda claro. Está claro. Muy bien. Sí, está claro. Está bien. Entonces ya acá trabajamos la referencia relativa. Me voy a ir nuevamente para mi presentación. Ya les dije que voy a ir trabajando paso a paso. Y ahora voy a trabajar la referencia absoluta. ¿Qué dice mi teoría cuando hablo de una referencia absoluta? Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1. En este caso, dólar columna A, dólar, en este caso, fila 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Dice que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. ¿Sabe usted el significado de la palabra invariable? ¿Me responden, por favor? ¿Alguien sabe qué significa invariable? Que no cambia, que no tiene variaciones. Exacto, ¿verdad? Esa referencia en este caso se va a mantener cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente esa celda no va a cambiar. Va a seguir para realizarme en este caso cualquier operación que yo estoy realizando. Entonces, me voy a ir nuevamente, miren, para lo que es mi libro de Excel. Y acá, ya que saqué el total, me está diciendo que cada uno de los totales que tengo acá va a tener un descuento del 8% que tengo en esta celda. Ya usted ya sabe cómo colocar en este caso porcentajes en una celda. Lo vimos la semana pasada. Entonces, ya que tengo un 8% acá, me voy a posicionar en la celda D6 y estando acá, mire, voy a hacer la acción. Voy a igualar. Voy a colocar la celda donde tengo el total que sería C6 y voy a multiplicar por esta celda que se encuentra acá. Si yo lo trabajara relativo, que es la misma acción que hice en la columna C, al darle Enter, tengo resultado que corresponde a los 4,000. Tengo 320, que es el 8%. Pero cuando yo desplace hacia abajo, esos resultados, si ustedes están viendo en ese momento, no tiene nada de lógica con el total que tengo acá. ¿En qué momento el 8%, por ejemplo, de 20,000 va a ser esta cantidad? No,
Entonces, ¿por qué sucedió ese error? Porque si ustedes en este momento vean mi celda, la cual yo necesito sacar el descuento, o donde se encuentra en este caso el descuento, es de 5. Pero si yo desplazo para abajo, vean mi barra de fórmula, ya me cambió a de 6, a de 7, a de 8. Entonces es por eso que acá no me está dando un resultado correcto. Voy a quitar nuevamente la información de acá. Me voy a volver nuevamente a posicionar y voy a volver nuevamente a activar la acción, dándole en este caso doble clic a la celda. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver absoluta a esta celda? No vaya a posicionar signo de dólar en cada una de ellos, tanto en la columna como en la fila. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestras teclas de función, y la tecla de función F4 me ayuda a realizar esa acción automáticamente a la celda, o en este caso al rango al cual yo quiero colocarle lo que sería una referencia absoluta. Si yo presiono una vez F4, vuelvo a absoluto absoluta. Si vuelvo a presionar, vuelvo relativa absoluta. Si vuelvo nuevamente a presionar, vuelvo absoluto relativo. Y si vuelvo a presionar por una cuarta vez F4, me vuelve en este caso relativo relativo. Entonces, para nuestra acción, voy a presionar una vez, me vuelve absoluta la columna, y en este caso la fila, pues si voy a dar Enter, voy a subir y en este caso, miren, voy a desplazar hacia abajo. Ahora sí, tengo el resultado correcto de cada una de la información que corresponde en la columna C. ¿Queda claro esto que acabo de realizar o tienen alguna consulta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Ha quedado claro? Sí, está claro. Muy bien, para todos está claro. Recuérdense que puede activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Es importante poder escuchar que ha quedado claro en cada uno de ustedes la acción que acabo de realizar en este momento. Muy bien, gracias, Elizabeth. Buenas tardes, dígame. Sí, ha quedado claro. Solo una preguntita. Fíjese que yo he querido realizar los ejercicios que están en plataforma de lo de la semana, la primera semana, pero no les he entendido, por eso no los he podido realizar. No sé si me podría explicar más o menos cómo realmente se harían. O si no se puede ahorita, tal vez me manden una explicación al WhatsApp. No, con gusto, Daisy. Daisy, esos ejercicios que se encuentran en el aula virtual son los mismos que explica el profesor en el video. Entonces usted lo que hace es descargar el libro, revisar el video con la acción que ha trabajado el docente y hacerlo usted para ver que ha quedado claro la explicación que él ha dado. Entonces, los ejercicios que se encuentran acá, ahí al descargarlos, tiene que visualizar los videos. Y ahí en los videos se encuentra cómo realizarlos. Y lo que quiere en este caso el docente es que usted no solamente vea cómo se realizan, sino que igualmente tenga los ejemplos y los pueda realizar. No sé si queda claro, Daisy. Sí, ahorita sí ya le entiendo. Sí, es que en lo que yo me estaba quebrando la cabeza era... ¿Cómo vaya? ¿Si era de subirlo o no se tenían que subir también? No, el día que les dieron la inducción creo que les explicaban eso, que no hay ningún sitio en el aula virtual donde ustedes puedan subirlo. Pero sí les pedía la semana pasada que si usted quiere que yo se lo revise para ver si está bien la acción que ha trabajado, con gusto me lo puede enviar. Algunos de sus compañeros me los han enviado. Y entonces, pues yo he hecho la revisión. Pero sí, sí. Si usted considera que al ver el video ha quedado claro y al realizarlo ha sido igual, entonces no hay ningún problema. Ah, ya. Sí, como ahí aparecía un correo para poder mandar una tarea que estaba para el viernes y esa tarea yo no la pude realizar y no la hice. Muy bien. Entonces, esos son otros ejercicios. En la segunda clase y tercera clase, yo les subí a lo que es el chat grupal dos libros de Excel.
los cuales ustedes me los tenían que realizar y enviármelos al correo que decía allí en la hoja de trabajo. Pero sí, esos eran dos ejercicios que ustedes, aparte de lo que se encuentra en el aula virtual, que ustedes me los tenían que enviar a esa cuenta de correo. Si usted todavía no lo ha hecho y quiere que se lo revise, con gusto me lo puede enviar. Vaya, está bien, entonces yo lo realizo y se los envío entonces al correo. Muy bien, Daisy, no se preocupe, me lo puede enviar. Ok, muchas gracias entonces. Con gusto, Daisy. Muy bien, entonces sigo acá. Permítanme, estoy acá en mi libro. Muy bien, miren, fíjense la acción que acabo de trabajar ahorita. Acabo de trabajar referencias relativas con operadores aritméticos y acabo de trabajar en este caso lo que sería una referencia absoluta trabajando con un operador siempre aritmético. Ahora me voy a venir acá abajo. No se me vaya a confundir y si usted considera que no queda claro, con gusto yo voy a volver a explicar. Yo tengo dos formas de trabajar una celda o en este caso igual una operación. Yo lo puedo hacer con referencia a celda o lo puedo hacer con valor constante. Si a mí me determinan un valor constante, automáticamente pues yo trabajo con ese valor. Y si no, lo hago en este caso con referencia a celda. Fíjense acá que este ejercicio que tengo aquí, yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Después vamos a ver que lo podemos trabajar de tres formas diferentes. Pero ahorita con la explicación que acabo de dar, yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Inicio la primera. Porque me está diciendo que la nota es de 9.0, que se encuentra en la celda C17, quiere decir que yo tengo un valor constante acá. Este es un valor constante. Entonces, cuando usted tenga valores constantes, usted puede igualar, selecciono en este caso la celda a la cual yo voy a multiplicar y acá yo puedo colocar el 30%. Lo que estoy haciendo igualmente es correcto, porque no estoy buscando la celda, sino que el valor constante que me han dado, que en este caso es el 30%. Voy a irme, en este caso siempre hacia abajo, y yo tengo acá mi resultado. Vea mi barra de fórmula. Yo he indicado que es el 7. Estoy multiplicando por un valor constante que me dan, que es el 30%. Ahora bien, tengo nuevamente una segunda nota que corresponde igualmente a un 30%. Pero ahora voy a revisar y veo que ese 30% está solo en esta celda, que corresponde a la celda F16. Entonces, otra forma de poderlo trabajar es realizando en este caso la celda y convirtiéndola en absoluta. Yo voy a igualar, voy a irme en este caso a la celda que corresponde donde se encuentra la nota 2, voy a multiplicar por esta celda en la cual yo voy a volver absoluto con F4. Le voy a dar Enter, voy a subir y voy a desplazar en este caso hacia abajo. Y vean que ahora, igualmente, yo obtengo el mismo resultado. Lo hice de dos formas diferentes. Y al final yo obtengo un resultado correcto. Trabajándolo en este caso, ya sea relativo, porque igualmente yo tengo un valor constante acá, en el cual yo quiero que al desplazarse hacia abajo, cambie de C17 a C18 y así sucesivamente hasta el final del cuadro que yo tengo acá completo. Y si no, trabajo en este caso la celda donde se encuentra el valor multiplicado por lo que sería la celda F16, coloco en este caso F4 para volverlo absoluto, desplazo hacia abajo y automáticamente en este caso yo tengo como siempre un buen resultado. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer de dos formas diferentes que nosotros podemos trabajar? Sí. Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, sí, me voy a ir para mi presentación. Y entonces ahora, miren, vamos a ver lo que son las referencias mixtas. Dice acá, miren, que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa. O
una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc. Y dice que una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se ajusta según la acción que estamos trabajando. Entonces, ya que vimos que es una referencia absoluta, donde colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, ahora vamos a trabajar una referencia en la cual vamos a ver la lógica de Excel y ver en qué acción vamos a trabajar. Si vamos a trabajar la referencia absoluta para la columna o la referencia absoluta para la fila. Permítanme. Ay, gracias, Daisy. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Me voy a ir nuevamente al ejercicio que tengo acá. Y acá nuevamente tengo un 8%. Vuelvo nuevamente a repetir algo que ustedes saben. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero ahora que yo voy a trabajar con una referencia mixta, yo tengo que visualizar que en la celda D5 yo tengo el valor del 8%. Entonces, ahora les pregunto a cada uno de ustedes. Veo que tengo 13 participantes en este momento. ¿Me puede contestar por el chat o me puede contestar por el micrófono? Entonces, les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Este 8% a qué pertenece más? ¿A la columna o a la fila? Vuelvo a repetir. ¿Este 8%? ¿A qué creen ustedes que pertenece más? ¿Pertenece a la columna o pertenece a la fila? ¿Los escucho? Ajá. Yo pienso que a las dos. Fila. Dicen que a las dos, Melissa dice a la fila, Alba dice en este caso que pertenece a ambas, Eduardo dice que, Eduardo dice que a ambas, ajá, Elizabeth dice que pertenece a ambas, ¿quién más? Ana dice que pertenece a la fila, Vamos a ver. Villalobos dice que pertenece a la columna. Daisy dice que pertenece a ambas. Muy bien. Ya los escuché entonces acá. Permítanme, gracias por desactivar el micrófono. Muy bien. Entonces, unos ambas, otros a la fila, otros a la columna. Ahora vean ustedes, por favor, acá. Miren, voy a realizar la acción. Primero vamos a descartar una acción. No pertenece a ambas. ¿Sí? Descartado. La respuesta no pertenece a ambas no está correcta. Descartada la primera de todas las contestaciones que he tenido de parte de ustedes. Ahora van a ver ustedes que una celda puede pertenecer más a la columna o puede pertenecer más a la fila. Y fíjense acá, voy a descartar otra de las respuestas que me dieron. Voy a igualar, voy a irme donde se encuentra en la columna C, en este caso C6, porque siempre voy a sacar el descuento y voy a multiplicar. Voy a agarrar, en este caso, la celda donde se encuentra mi valor
Voy a presionar F4 una vez, F4 dos veces y F4 tres veces, porque voy a descartar ahorita que el valor te pertenece en este caso a la columna, más a la columna que a la fila. Voy a dar en este caso Enter. Vean, miren, acá ustedes van a observar ahora si el resultado está correcto. Me voy a ir hacia abajo y descartado la segunda respuesta. No pertenece a la columna. Porque si yo posiciono el signo de dólar en la columna, el resultado solo me lo va a dar a la primera, no así a la siguiente. Voy a eliminar esto, doble clic, y ahora nuevamente F4, y voy a colocar absoluta la columna. Enter, subo, desplazo hacia abajo, y ahora sí tengo la respuesta correcta. ¿Por qué pertenece a la columna? Perdón, ¿por qué pertenece a la fila? Fíjense acá, miren la acción que voy a hacer. Este es un ejemplo. Este 8% yo lo puedo mover en la misma fila. ¿Qué me está cambiando acá? Pregunto, ¿qué me cambia? El lugar donde lo colocó. Me cambia la columna, mire, la columna, pero la fila se mantiene acá. Porque este resultado se encuentra en la fila 5. Y la fila es todo hasta la 16.384 que pertenece a las columnas ahí. Entonces, pertenece más a la fila que a la columna. Si yo muevo, sigue estando, miren, en la misma fila. ¿Qué es lo que me va a cambiar? La columna. Entonces, este valor pertenece más a la fila que a la columna. ¿Queda claro ahora sí? La respuesta correcta para los que me lo dieron es que pertenece a la fila. No a la columna, no a ambas. Porque cuando yo estoy trabajando ya una referencia, Excel busca su prioridad en la celda. Y la prioridad acá va a ser la fila, porque ese valor me está diciendo Excel que pertenece más a la fila que a la columna. Al hacer el movimiento, así como el ejemplo que les acabo de dar, vean que yo puedo mantener, no puedo bajar, miren, ese valor no lo puedo bajar. Tampoco subir porque tengo texto acá y tengo numeración. ¿En dónde tengo colocado este valor? En la fila 6. O perdón, en la fila 5. Y el de acá no se mueve. Pero de columna sí puedo mover. Entonces, ¿cuál necesito que se vuelva absoluta? La fila. Y es por eso que acá, si ustedes ven, nos da el resultado correcto. ¿Ahora sí queda claro? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Miren, me voy a ir con la tercera forma en la cual yo puedo trabajar acá. Las notas que estoy sacando. Voy a igualar y me dan ustedes la respuesta. Yo voy a multiplicar acá este valor y en este caso voy a seleccionar la celda donde se encuentra el 40%. ¿A qué tengo que colocarle el signo de dólar si quiero hacerlo mixto? ¿A la columna o a la fila? Ajá. ¿A dónde voy a colocar ahí el signo de dólar? La fila sería. La fila. Siempre a la fila, exacto. Fila. ¿Cuántas veces tengo que presionar F4 para que me dé la acción de mixa? 4. No. 3 veces. 2 veces. 2 veces, exacto. Esta acción de F4, apréndanse. La primera me da absoluta, absoluta. La segunda me da relativa, absoluta. La tercera me da absoluta relativa. Y la cuarta me da relativa relativa. Esto, acción, apréndanse. Cuando ustedes estén trabajando ya en Excel, que trabajen con datos más grandes, esta acción va a ser necesaria que usted se aprenda. ¿Cuántas veces tengo que presionar F4? ¿Por qué? Porque tal vez nosotros vamos a estar explicando a alguien y usted va a decir dos veces F4 para que te dé la acción. Una vez F4 para que te dé la acción. Tres veces F4 para que te dé la acción. Y ya sabe usted que relativa, relativa va a ser si usted, la persona se llegara a confundir y entonces era relativo, relativo.
Pero de lo contrario, las primeras tres acciones son las que más se utilizan para volver ya sea absoluta o mixta lo que sería la célula. Ahora sí, miren, le voy a dar Enter acá y en este caso voy a desplazarme hacia abajo. Vean que en este ejercicio que tengo acá, yo he hecho una acción diferente, porque he trabajado, en este caso, con referencia a un valor constante, he trabajado con referencia absoluta y he trabajado, en este caso, con referencia mixta. Pero acá al final me está pidiendo un total. No porque trabajé, en este caso, lo que sería una referencia absoluta, relativa, o en este caso un valor constante, quiere decir que acá tengo que transformar nuevamente esta acción. No, no se me confunda. Usted ya sabe que una referencia relativa va hacia abajo y en este caso hacia la derecha. Y quiere decir que no tengo que colocar el signo de dólar en ningún momento. Porque Excel así trabaja. Trabaja en columnas o trabaja en este caso toda fila. Entonces acá, miren, yo tengo acá valor de celdas a celdas, las cuales necesito realizar una sumatoria. Lo único que hago es agarrar la primera celda, más la segunda, más la tercera, y automáticamente yo obtengo acá lo que sería la nota final de lo que corresponde. Ya mi cuadro en este caso está finalizado. ¿Queda claro esta acción que acabo de trabajar ahorita? Necesito que quede claro, como el agua, estas acciones de cómo las van a trabajar. Lo que les acabo de explicar, créanme que son ejercicios súper fáciles de poderlo realizar. Ya ahorita, si el tiempo, que ya está pasando el tiempo bastante rápido, ya vamos a hacer un ejercicio entre todos, porque ahora sí voy a necesitar su participación para ir construyendo ya un ejercicio ya un poco más complicado. Acá recuérdense que es porque necesito que usted lo comprenda y por eso lo estoy haciendo paso a paso. Muy bien, gracias a cada uno de los que están participando en el chat. Muy bien, entonces miren, acá, ¿sí? ¿Alguien activó su micrófono? No, muy bien. Entonces me voy a ir al segundo. Solamente si podría. Hola, hola. Sí, sí, dígame, dígame. Hola. Dígame. Solo si podría repetir el orden de las. Ah, muy bien. Exacto, con gusto. Nosotros tenemos con la acción de F4 cuatro formas diferentes de aplicar lo que serían las referencias. Si yo presiono una vez F4 es absoluto, absoluto. Si presiono dos veces, en este caso es relativo, absoluto. Si presiono tres veces es absoluto, relativo. Y si presiono una cuarta vez, vuelve nuevamente relativo, relativo. Estas son las cuatro acciones que hace F4. Saben que la mayoría que desconoce al trabajar en este caso referencias absolutas, cuando está trabajando con la referencia, lo que hace es presionar Shift 4 para colocar el signo de dólar. No digo que está mal. Igualmente puede realizar esa acción. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que tiene que estarse posicionando o en la columna fila o solamente en la columna o solo en la fila, para colocar el signo de dólar. Entonces, para mí eso es pérdida de tiempo. Si hay una acción que me facilita colocar absoluta mi celda, entonces yo la voy a aplicar y es la que tengo que aprender a utilizar. Pero si usted considera, por ejemplo, de repente estamos trabajando con laptop y las teclas de función desde F1 hasta F12, se tiene que aplicar la tecla Fn para poderla activar. Entonces hay muchos que cuando trabajan con laptop lo hacen de esta manera. Lo que yo le llamo a pie, colocar el signo de dólar tanto en la columna como en la fila. Pero mi sugerencia es realizarlo con F4, una acción bastante rápida de poderlo trabajar. ¿Ahora sí queda claro la pregunta que me hacía? Sí, queda claro. Gracias. Muy bien, muy bien. Me voy a ir entonces al siguiente ejercicio. Sí, ¿quién levantó la mano? Acá le está indicando que han levantado la mano. Yo, ingeniera, fíjese de que yo trabajo con laptop. Entonces, me dificulta la acción de F4. Muy bien, entonces, le voy a dar una sugerencia. Igualmente, pues, de repente nosotros en nuestra vida laboral nos dan una laptop para poder trabajar.
Entonces, una vez que yo trabajé, en este caso con laptop, saben que yo tengo algo y se lo voy a decir acá. Cuando yo tengo una laptop, para mí es requisito que tenga teclado numérico, porque yo trabajo con valores numéricos. Y tener una laptop que no tenga teclado numérico, entonces para mí es verdad que me frustra automáticamente porque tengo que estar colocando los valores y se me hace más complicado realizar la acción. Entonces mi sugerencia es que practíquenlo. Practique realizar la acción FN las veces que sea necesario. Y ya va a ver que entre más realice la práctica de crear cualquiera, no solamente con F4, con la acción que estamos trabajando ahorita, sino que practique todas las funciones que usted saca con presionando FN y la acción. Y entre más lo practique, ya va a ver que automáticamente usted, cuando usted quiera realizar la acción, lo va a hacer más rápido. Ahorita tal vez le va a costar porque es una práctica que debe de tener. Entonces, si usted lo practica, ya va a ver cuántas veces, cuando ya quiera realizar la acción, va a ser automáticamente que usted sabe que al realizar la combinación, tiene que presionar FN para realizar. Entonces, esa es mi sugerencia. Yo sé que de repente pues cuesta un poco, pero sí, ¿verdad? En una laptop sí se necesita un poco más de práctica para que podamos realizar la acción más rápido. Porque ahorita solo me aparece como duplicar pantalla y me aparece otra acción que no es esa. No es esa, sí. Muy bien, pero sí, F4 tiene dobles funciones. Porque si yo presiono, por ejemplo, al F4, lo que hace es o cerrarme la ventana que tengo abierta o apagarme mi computadora. Pero si yo presiono solamente FN y presiono una vez F4, sí va a realizar la acción de colocar en este caso absoluta, siempre y cuando esté activa la celda en la cual usted va a realizarlo. Muy bien, entonces voy a continuar acá, miren. Ahora tengo un ejercicio diferente. ¿Qué tengo acá? Tengo una tabla de multiplicar. Y entonces, fíjense acá, miren. Yo tengo los valores del 1 al 10 a los cuales yo voy a multiplicar y tengo mi tabla en la fila 1 que corresponde a la tabla del 2, 3, 4 y 5. Esta es mi tabla de multiplicar, esta que se encuentra acá. Y estos son a los valores a los cuales yo voy a multiplicar. Entonces, empiezo a preguntar, necesito que me tire el micrófono, me contestan por hecho. Lo primero que tengo que hacer es igualar y ahora pregunto. ¿Cuál es el primer valor que tengo que agarrar? ¿Cuál es la celda que yo tengo que agarrar en este momento? Ajá. A ver, 2. 1 a 2, no. Fíjense bien. Por eso hago este ejercicio. Porque cuando usted me da como respuesta, B2 me está viendo la columna y me está viendo el número que se encuentra acá. Y es el que usted no tiene que ver. Usted tiene que ver la columna y la fila. Y entonces, aunque acá diga el número 2, yo tengo que agarrar B1. Miren, B1. Ahí es donde tengo mi valor, en B1. Esa es la tabla a la cual yo quiero multiplicar los demás valores. Eso es lo que yo quiero, que no se me vayan a confundir. Usted tiene que ir a buscar rápidamente la columna y la fila. Y en este caso es B1 el valor, la celda en la cual se encuentra la tabla que quiero multiplicar, que es la del 2. Ahora sí, voy a colocar qué operador. ¿Qué operador aritmético voy a utilizar en este momento? Multiplicación. Por. ¿Y cuál ha sido el signo que he colocado acá para poder multiplicar? ¿Ha sido este? Como un asterisco. Asterisco. Asterisco, gracias, excelente, muy bien. El asterisco es el que nos hace la función de multiplicar en una computadora. Entonces, si ustedes han sido bien, han visto que he utilizado en este caso para multiplicar el asterisco, es correcto. Ahora, ¿qué celda voy a agarrar? A2.
Excelente. Hoy voy a agarrar a dos. Y ahora le voy a dar, ajá, ¿qué? Enter. Muy bien. Ustedes me están indicando. Entonces, ¿quiere decir que cuando desplace para abajo o? No, ¿verdad? No tenía que darle enter. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tengo que volver absoluta? La operación de F4. ¿Y dónde voy a hacer la operación F4? ¿En B1 o en A2? En A2. No. ¿Dónde B1. Está mi tabla? Exacto, porque mi tabla de multiplicar está en B1. Entonces acá tengo que presionar una vez F4. Enter. Y ahora sí, miren, ahí está mi resultado. No quiero que se me confundan. Como les acabo de explicar, el primer ejercicio, el más fácil, porque yo quería que paso a paso ustedes comprendieran la acción. Ahora lo estoy haciendo con valores numéricos. Nuevamente voy a igualar. ¿Qué celda me corresponde ahorita agarrar? C1. Exacto, C1. Y esta tengo que presionar, ¿qué? Asterisco. No. Ahora tengo que hacerlo en el orden correcto. Ajá. ¿Qué tengo que hacer ahorita si C1 es donde se encuentra mi tabla de multiplicar? Ya lo vimos en este ejercicio. Ahora acá tengo que hacerlo en el orden correcto. ¿Qué tengo que hacer ahorita? ¿Por? No. F4. Exacto, F4. ¿A2? No. Yo tengo que agarrar mi celda. Tengo que presionar F4 porque es el que necesito que se vuelva absoluto. Ahora sí, voy a colocar multiplicación. ¿Y ahora con qué celda? A2. Exacto. A2 siempre. Y esta se vuelve relativa. Me posiciono arriba y ahí tengo mi tabla de multiplicar de 3. Nuevamente, igualo. ¿Qué celda? D1. D1. ¿Y ahora? F4. Exacto. Operador. ¿Y ahora qué celda? A1. A1. Enter. Y hacia abajo. Mire. Igualo. ¿Ahora qué celda? E1. E1. ¿Ahora? F4. F4. Multiplico por. A1. No. A2, perdón. A2. Muy bien. Ahí está, miren. Y ahí tengo mi tabla de multiplicar. Voy a dejar de compartir. ¿Ven qué fácil nos podemos llegar a confundir? ¿Ven qué fácil podemos llegarnos a confundir? Esto que acaba de suceder en este momento, quiero que les ayude a cada uno de ustedes a poderlo comprender mejor. Porque en ese momento vamos a un tercer ejercicio más difícil. Lo he hecho con un valor. Ahora lo hice con una tabla de multiplicar. Ahora vean lo que voy a colocar. Voy con mi tercer ejercicio. Permítanme. Fíjense lo que tengo acá, miren. Tengo un cuadro donde tengo en este caso valores, los cuales yo necesito ir multiplicando y realizando operaciones, ya sea de operador aritmético de suma, resta, multiplicación, división. Si me pide exponenciación igualmente, pues yo voy a realizar esa acción. Vean acá, tengo información de texto, en el cual me está dando valores constantes, me está dando celdas las cuales yo tengo que buscar y realizar en este caso la acción del ejercicio. Este día voy a iniciar con el ejercicio acá, dando la primera parte de la explicación. Después este libro se los voy a colocar en lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Y ustedes van a continuar para finalizar el ejercicio. Entonces, en este momento, lo único que voy a hacer es darles una guía
para que ustedes vayan ahorita familiarizándose de cómo ir trabajando las referencias relativas, absolutas y mixtas. He trabajado solamente una acción de mixta, donde hemos hecho referencia a la fila, pero no hemos trabajado mixta cuando hacemos referencia a la columna. Y entonces en este momento vamos a realizar la acción. Quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué pasa ahorita acá en esta celda que tengo seleccionada, la G14? Son muy pequeñas. No tiene el tamaño, correcto. Excelente, excelente, muy bien. El tamaño no es el correcto. Entonces es por eso que me está tirando este error que se encuentra acá. Voy a dejar acá, miren, en este video, el resultado que les tiene que quedar en todo el ejercicio. Acá va a quedarle para que puedan nuevamente ver el video de esta clase. Y acá les está quedando cómo va a quedar al final el ejercicio. Y después ustedes cuando lo realicen pueden venir a ver el video para ver si está correcto cada acción que ustedes han realizado. Por el momento, ahorita yo voy a eliminar todo lo que tengo acá para que pueda realizar en este caso el ejercicio de la forma correcta. Fíjense acá, miren, me voy a venir ahorita para la primera celda que voy a trabajar y sería en este caso el valor FOB. Voy a leer la información que tengo acá. Dice, completa el cuadro anterior utilizando las siguientes fórmulas, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar la referencia absoluta, relativa o mixta. Empiezo con mi fórmula. Dice acá que valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Entonces me voy a venir para acá arriba, voy a ir a buscar en este caso cantidad que se encuentra en la celda de 6 y voy a ir a buscar el valor unitario que se encuentra en la celda FC. Entonces me coloco en valor FOB, que es donde necesito obtener los resultados. Voy a igualar y voy a agarrar la primera celda, que en este caso sería cantidad. ¿Qué acción voy a trabajar en este momento? ¿Relativas, absolutas o mixtas? Pregunto. ¿Qué voy a trabajar ahorita? Solo dígame si voy a trabajar referencia mixta o voy a trabajar referencia absoluta o relativa. ¿Qué creen ustedes? ¿Relativas? Relativas, exacto, porque vean, miren, voy a trabajar filas. Y en este caso, dice Excel en la teoría que una referencia relativa, yo lo puedo trabajar a todas las filas o en este caso hacia abajo para lo que son diferentes columnas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es multiplicarlo por el valor unitario que tengo acá. Le doy Enter, voy a subir y en este caso desplazo hacia abajo. Entonces, ya tengo acá el primer ejercicio del valor FOB. Me voy a ir en este caso para lo que sería el valor principal neto. Fíjense ahora, dice que el valor principal neto va a ser igual a 1.08636675 por valor FOB, que es el que acabo de sacar. Entonces, quiere decir que esto, este 1.08, ¿qué significa? ¿Qué significa este 1.08? Esa cantidad la debe digitar. Ajá, pero ¿qué significa en Excel este valor? Ya se los dije. ¿Qué significa este valor? Porcentaje. No. No. Es un valor constante que notan. Esto es un valor constante. Entonces yo voy a colocar aquí mi valor constante, que sería en este caso 1.08636675. Y ahora lo voy a multiplicar por el valor FOB. Tengo que trabajar acá, ¿qué referencia? ¿Relativa o absoluta? Absoluta. No. Relativa. Exacto. ¿Por qué relativa? Porque mi valor constante va a bajar igual como van a ser las celdas que tengo acá. Voy a darle Enter y vean que acá
Al posicionarme hacia abajo, obtengo los resultados. Relativo porque es una multiplicación de un valor constante que, si ustedes revisan mi barra de fórmulas, tengo el mismo 1.08 y todos los valores que se encuentran ahí. Entonces, acá estoy trabajando relativo. Me voy a ir para acá, a gasto de envío. Dice aquí que gasto de envío, cuando voy a posicionarme en la celda al peso, dice que va a ser igual a 130 entre total de peso bruto por peso bruto. Ah, entonces voy a igualar acá, miren, y comienzo. Voy a ir a buscar, voy a colocar en este caso mi primer paréntesis, voy a colocar los 130, que es un valor. Ajá. ¿Qué son los 130? Constante. Exacto. Mi 130 es un valor constante. Lo voy a dividir por el total del peso bruto. Voy a ir a buscar peso bruto. Acá se encuentra. Sería el total. Acá se encuentra la palabra total. No, no se visualiza bien la palabra L, pero acá dice total. Entonces voy a colocarme acá. ¿Qué referencia voy a trabajar acá? ¿Absoluta, mixta o relativa? Absoluta. ¿Y los demás qué dicen? Creo que solo una persona me está contestando. ¿Los demás qué dicen? Villalobos me dice que mixta. ¿Y los demás? ¿Qué voy a trabajar acá? ¿Absoluta, relativa o mixta? Relativa. Me dice relativa. Fíjense bien. Ahora sí, con lo que he estado explicando, quiero valorar qué tanto ustedes en verdad coinciden con la acción que estoy trabajando acá. Fíjense. ¿Puedo trabajar la mixta como alguien me contestaba? Claro, sí lo puedo hacer. Pero yo necesito que usted entienda correctamente trabajar una mixta o trabajar una absoluta. Y ahora voy con la respuesta. La respuesta correcta es absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque este valor lo que está haciendo es realizar una sumatoria de todos los valores que se encuentran arriba. Entonces fuera incorrecto ponerlo mixta. Porque les decía que un valor mixto lo que hace es que yo lo puedo posicionar en cualquier área de mi fila que corresponda. Pero acá este valor me está indicando que es la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Entonces este valor pertenece a la columna y pertenece a la fila. Pertenece a la columna y pertenece a la fila porque este valor es el que me está sumando los valores que se encuentran arriba. Entonces por eso yo tengo que ponerlo absoluto, absoluto. ¿Hoy sí queda claro lo que acabo de explicar? Sí. Muy bien, entonces vean ahora, continúo acá, voy a cerrar mi paréntesis porque así me lo está pidiendo el ejercicio. Y entonces ahora me dice que voy a multiplicar por el peso bruto. Entonces voy a multiplicar y el peso bruto es el que se encuentra arriba del total que acabo en ese caso que selecciona. Entonces me posiciono acá. Ahora pregunto, esta celda que tengo, les voy a dar ya la primera respuesta, es mixta. Pero ¿dónde tengo que colocar el signo de dólar? ¿A la columna o a la fila? La pregunta va para todos. Tengo 13 participantes acá. Me pueden contestar por el chat o puede activar su micrófono. A la fila. ¿Quién me dijo a la fila? Permítanme. Melissa. Yo. Ajá, Melissa. Muy bien, Melissa. Ajá, ¿alguien más me responde? Si es mixta, puede ser cualquiera. Sí, usted me indica si usted considera que va a ser para la fila o para la columna. Yo necesito que ahorita la respuesta sea, si usted considera que por ser mixta, que ya le di la primera respuesta, va a ser hacia la columna absoluta o hacia la fila. Ajá. Quizás a cualquiera de las dos y daría el mismo resultado. No, tiene que ser para una. A la columna, porque no podemos estar moviendo por
presentación los datos que nos da. Muy bien. Fíjense acá, miren. Les voy a dar dos respuestas que son correctas acá. La respuesta correcta es que si yo veo en este caso la acción y yo quiero determinar, porque el ejercicio se trata que usted trabaje con absolutas relativas y mixta, esta tiene que ser 3 veces F4. ¿Y por qué va absoluta en este caso la columna? Porque si ustedes visualizan acá, yo necesito que se mantenga en la columna, pero que vaya desplazándose hacia abajo, porque yo tengo diferentes valores en fila, pero mi columna en este momento se va a volver absoluta, porque es la columna que representa los diferentes valores que se encuentran acá. Entonces, si yo en este momento desplazo hacia abajo, yo tengo el resultado correcto. ¿Pero qué otra acción podemos trabajar? Podemos trabajar relativo, porque ya sé que desplace en este caso hacia abajo, yo puedo posicionarme acá arriba y nuevamente al desplazarme para abajo tengo los mismos resultados. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar en este caso referencia mixta? Esta es una de las formas en las cuales usted la puede utilizar. ¿Por qué? Porque la referencia mixta, cuando la columna es absoluta, no la vamos a ver frecuentemente, pero sí es importante que usted aprenda a utilizarla. Si a usted no le genera ningún error, pero sí aprende a realizar la acción, entonces es correcto lo que usted está haciendo. Entonces acá la forma correcta es colocar el signo de dólar ante la columna, porque pueda suceder que este ejercicio o esta tabla que tengo acá no solamente la utilice yo, sino que hayan otras personas, segundas, terceras personas que vayan a estar revisando la información. Y desde el momento que acá aparece un signo de dólar, yo le estoy diciendo que de esa columna no me mueva esa información. Mira que lo voy a mover porque en el espacio de la columna A de la C yo voy a colocar una información no, porque la persona tiene que ver que yo he colocado el signo de dólar porque yo quiero que así como tengo mi cuadro en estas mismas columnas y filas se mantenga. Entonces acá igualmente, y por eso se llama referencia, porque yo le estoy indicando una referencia de acción que estoy realizando en este momento. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, yo tengo el mismo resultado y está correcto. De las dos formas me la puede trabajar. Pero ¿cuál es el que necesito que me trabaje en este momento para que aprenda? A saber cuándo va a trabajar mixta, cuando la referencia absoluta es hacia la columna. ¿Queda claro lo que acabo de explicar? Y voy a dejar de compartir pantalla. Hoy sí, ¿verdad? Sí, queda claro. Muy bien. Hoy ya vieron que ya vamos a empezar a trabajar un poquito más complicado en la parte de Excel. Espero que haya quedado claro. Ya dentro de unos momentitos les voy a estar colocando con la continuación de este ejercicio para que ustedes prosigan. Las mismas acciones que acabo de hacer en este momento es la continuidad que tienen con el ejercicio. Cualquier consulta me lo pueden hacer por medio del correo electrónico, por medio del grupo de WhatsApp o lo pueden hacer en este caso personal. Con gusto yo ahí voy a estar atendiéndolo. Lo importante que en esta semana me presente este ejercicio y que lo haga bien. Si tengo alguna sugerencia para usted, con gusto se la voy a hacer saber. Sí, dígame Daisy. Fíjese, buenas tardes, fíjese que desde la semana pasada me están mandando de que no he realizado mis actividades en plataforma. Bueno, aparecen unos exámenes, ¿verdad? Sí. Yo ya los he realizado, pero me vuelven a decir lo mismo, no sé por qué será que no me están apareciendo. Entonces hágame un favor, si la persona que le ha enviado ese mensaje, colóquele usted captura de pantalla o tómele una fotografía indicándole que usted ya lo hizo, para que él pueda resolver, porque puede ser que sea la plataforma que no está mandando los resultados que usted ha obtenido. Ya lo hice, ya le mandé capturas de pantalla y siempre me vuelve a decir lo mismo. Muy bien, entonces voy a anotar acá su nombre para que podamos... Y en mi correo me apareció que yo era una aspirante nada más de Excel, y que al final yo no iba a obtener título tampoco y me cayó a mi correo personal.
Muy bien, yo entonces voy a hacer llegar esto a la parte técnica para que puedan solventarle y puedan hacerle una llamada. Vaya, está bien entonces. Muy bien, Daisy. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ana, ¿tiene alguna consulta? Sí, eso mismo, que en la plataforma se me aparece que solo soy como asistente. Va, muy bien. Yo entonces voy a hacer llegar a la parte técnica para que puedan visualizar y si no, pues les van a hacer una llamadita. Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Buen provecho para los que van a ir a almorzar y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde para todos. Gracias, igual. Hasta mañana. Cuídense, hasta mañana.